Chicos, por favor, cámbienme la musiquita, ya saben, ahí, momento serio, de misterio y de... No, terror, terror no, pero misterio sí. Vamos a hablar de las... de lo que se viene ahora de la entrevista de Luis Fernández. Sí, Luis Felipe Fernández, perdón, más conocido como Jamaica No Problem, director de la película Son of Man. Pero antes, Juanra, ¿qué tenemos? Bueno, antes de entrar a la entrevista con el director de la película, ¿qué dices? Vamos a hablar un poco del antecedente de esto. Bueno, en el país casi todo el mundo sabe, como te decía, pero no está de más acordarnos de dónde viene esto, de dónde viene esta historia acerca de un fabuloso tesoro que está escondido en alguna parte de este país y que más de uno se dedica a buscar. Así que, por favor, veamos la nota, señor productor. Cuenta la leyenda que desde los cuatro puntos del imperio comenzó a llegar el oro para salvar la vida del Inca. Vasos, jarros, adornos con forma de luna o de sol eran sacados de los templos. Todo valía para impedir que los españoles dieran muerte a Atahualpa. Toda esa fortuna estaba en camino a Cajamarca, donde estaba prisionero el Inca, cuando una triste noticia comenzó a recorrer por todo el Tahuantinsuyo. Chaupi Punchapi, Tutacaya, o lo que quiere decir, el sol se apagó en mitad del día. Era el 26 de julio de 1533. Atahualpa había sido asesinado por sus captores, y todo ese oro que se iba a enviar para el rescate nunca llegó a su destino. Con respecto a los objetos de oro que salieron desde Quito rumbo a Perú, la historia cuenta que Rumiñahui los enterró en algún sitio de los Yanganates, zona pantanosa de la cordillera oriental. Miles de exploradores han seguido la ruta, supuestamente trazada por un español de apellido Valverde, para tratar de hallar un tesoro fabuloso que es parte importante de la mitología nacional. Bueno, ahí está, interesante. Ahora sí, entremos al tema de una. Pater, ¿con quién tenemos aquí? Luis Felipe Fernández. Jamaica No Problem. Jamaica. Sí. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, tarde. Gracias por invitarme al programa. Gracias por venir. Un gusto, un gusto. Luis, mira, 15 millones de presupuesto para la película y 11 años para terminarla. 11 años. Te quiero preguntar, obviamente no ha sido seguramente fácil por el lugar, ¿no? Los Yanganates. ¿Pero por qué 11 años, todo este tiempo tan largo? Bueno, realmente la película pertenece a un género nuevo de cine. Uh-huh. Es cine de la realidad. ¿Qué significa el cine de la realidad? Básicamente, un poco la misma perspectiva de lo que tiene uno en el cine documental, en términos de que está viendo cosas y situaciones reales, sino que están tratadas en un alto grado estético. Por eso tardó muchísimos años en poderse terminar esta película, porque la demanda estética que tiene este tipo de cine es muy alta, ¿no? Claro. No parece que estás viendo algo real cuando ves la cinta, pero sin embargo todo, tanto los personajes como sus relaciones y sus locaciones son reales y pertenecen a la realidad de estas personas. Entonces, eso fue bastante complicado llegar a terminarlo de esa manera. Y bueno, con esto también pues inicia, yo pienso, una historia en lo que es este nuevo género de cine, que es el cine de la realidad, o como le he llamado yo, cine de realismo fantástico. Mm. Luis, quisiera preguntarte por qué te decidiste por este tema. Yo tengo entendido que hay una relación especial también de tu familia con esto del tesoro de Atahualpa. Me parece que es una cuestión muy ligada a tu historia, incluso personal, más allá de esta cuestión de que todo ecuatoriano en el fondo tiene la ilusión de encontrar esa fortuna. ¿Qué dices tú? Bueno, sí, a ver, yo soy o vengo de una familia de exploradores que ya, pues, por algunas generaciones vienen persiguiendo este sueño, ¿no? De encontrar nuestra cultura, nuestra historia y este tesoro que significa el tesoro más grande del mundo jamás encontrado. Y bueno, es uno de los grandes misterios de nuestra sociedad moderna, ¿no? Algunas cosas mi familia ha venido aportando a las siguientes generaciones y pues algunos hallazgos se han hecho, algunos que se revelan alrededor de la historia de la película, ya que la película
es más que un recuento de los últimos años de expediciones que he venido realizando a través de mi historia como explorador, pero sobre todo enfocado en la perspectiva de mi hijo, que empezó a acompañarme antes de cumplir pues, su edad adulta. Y bueno, la película se cuenta dentro de la perspectiva de él, ¿no? Y del mundo al que estoy trayendo, a este mundo en el que me crié. Cuéntame una cosa, Luis. Pues que esto es tremendo tema, muy, muy, de verdad, increíble, como te contaba antes de empezar la entrevista. Ahora, el tesoro, supuestamente, hay una locación bien específica. ¿Tú crees que algún día se podrá encontrar? Digamos... Y no sé, yo quiero agregar algo a lo de Dani. ¿Tú sientes que has estado cerca de encontrar el tesoro alguna vez? Exacto. ¿Sientes que has estado ya ahí, o no? Sí, más allá de sentirlo, te puedo asegurar que he estado ahí. En la película, cuando la vean, voy a revelarles algunas cosas porque muy pocas personas conocen. En este caso, locaciones en donde pues, están todas las pistas para llegar a este tesoro. Y pues claro, están dentro de la zona de los Yanganates. Pues la podrán descubrir, ¿no? Un poco la película está construida como una experiencia. Esa experiencia con la que soñamos todos en algún momento, no sé, de niños, de lanzarnos a buscar lo desconocido. Esta película da la oportunidad de vivir una experiencia real en esa persecución de lo desconocido y te revela también todas las diferentes piezas de este rompecabezas que ha ido armando mi familia para enseñarles el punto final, que es la revelación de lo que es, en este caso, la maldición del tesoro de Atahualpa. Y Luis, mira, para que la gente se tenga una idea de la magnitud del tesoro, escuchen esto. Según el cronista Fernández de Oviedo, Rumiñahui llegó a recolectar 70.000 cargas de oro y plata. ¡Qué bestia! Que lo iban a cargar más de 15.000 personas para pagar el rescate, ¿no? Cuando hablamos de cifras, más o menos, Luis, ¿de cuánto hablamos? ¿De cuánto podría ser el...? ¿Crees que se puede establecer un equivalente a dólares actuales? ¿De cuánto o es imposible? Mira, el tesoro es invalorable y te voy a explicar por qué. Porque ¿cómo puedes valorar una pieza trabajada en oro que cuenta la historia de un imperio que está completamente erradicado de la historia? Claro. O sea, ¿cuánto puede valer una sola pieza? Y estamos hablando de miles, de miles, de miles de piezas. Todas esas piezas tienen una incrustación, cada una, de una esmeralda en bruto. Muchas de ellas del tamaño de huevos de avestruz. Entonces, realmente yo creo que un tesoro así es invaluable, pero si lo que me quieres preguntar es cuánto vale el tesoro en oro si se derrite, que sería pues, obviamente un, claro, un crimen, podríamos estar hablando de unos 10 mil millones de dólares. Ahí está, ahí no está. Más. Oye, para que vean, no, es que este es un tema que vamos a tocar nuevamente, Luis, para que estés aquí con nosotros de nuevo, es que de verdad la historia es... las teorías que existen alrededor de esto. Pero, a ver, para ver la película, Luis, cuéntanos, porque se traslada a las plataformas digitales, ¿no es así? A ver. Bueno, sí, estoy muy honrado de poderles anunciar que a partir del 1 de julio, o sea, ayer, nos hemos vuelto la... Me siento honrado por ser el director de la primera película que DirecTV exhibe a través de su plataforma pay-per-view, película ecuatoriana, por supuesto. Y pues estoy bastante contento de ver cómo DirecTV está promoviendo que las películas ecuatorianas tengan un espacio para exhibirse en plataformas que no se han exhibido antes, ¿no? Por otro lado, para los que la quieran ver, solo tienen que buscar el canal 420 SD o el 1420 HD en DirecTV. También pueden hacerlo vía WhatsApp. Por aquí tengo un numerito que pueden mandar un mensaje que diga P, B pequeña, al número 099-427-7454, poniendo pues también el número de tarjeta de acceso. Pero
Es muy fácil verla, estamos en DirecTV, estamos en todas las plataformas ecuatorianas también, y pues habiendo salido de cartelera, que pues, nos mantuvimos desde el mes de octubre del 2019 hasta el mes de febrero del 2020, pensamos que ya habíamos realmente terminado el ciclo de la película. Tuvimos 15 semanas, rompimos un récord nacional como película independiente, igualando a Avengers. Ay, y por eso estamos muy agradecidos, pero absolutamente nos da mucho placer poderles volver a ofrecer esta experiencia para los que se la perdieron, ahora en la comodidad de sus hogares. Así es. Listo, Luis, te agradecemos. Un tema súper fascinante y te agradezco que sigas motivando. Yo creo que la gente, más que buscar el tesoro, busca la aventura y la fantasía. Yo creo que es así, ¿no, Luis? Es el verdadero premio y te agradezco. Gracias, Luis. Te esperamos la próxima, ¿eh? Gracias a usted. Para seguir hablando de esto, bro. Muy interesante. Gracias, Luis. Un abrazo. Chao. Disfruten la película. Por supuesto, seguro. Gracias. Chao, hermano. Y de ahí nos vamos a ver el tesoro. Así es. Nos vamos a la pausa. No sé si volvemos porque vamos a buscar el tesoro. A eso. Si no volvemos, que ya lo encontramos y renunciamos. Hay que hacer una expedición, Pater. Ya hubo ítalo-ecuatoriana. Esta es la segunda. Claro. La revancha. Vamos al corte. La vendetta. La vendetta. Vamos.